La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 15 al 19. Gloria a ti, Señor. Cuando los ángeles los dejaron para volver al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos hasta Belén para ver eso que el Señor nos ha anunciado. Se fueron pues a toda prisa y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde somos parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Y hoy con mucha alegría celebramos en nuestra iglesia el Día de Nuestra Señora de Coromoto, una manifestación hermosa, realmente científica. Si averiguamos o investigamos todas las bellezas que hay en torno a esta aparición de la Virgen María, nos daremos cuenta que es una manifestación realmente de Dios. El texto del Evangelio que hemos escuchado es hermoso por varios motivos. El nacimiento de Jesús, la presencia de la Virgen María allí meditando todo en su corazón. ¡Qué hermoso! Es como una secretaria tomando nota, guardando todo para luego tratar de entenderlo, pidiéndole al Señor sabiduría. ¿Nosotros meditamos lo que acontece en nuestras vidas? ¡Qué importante es meditar! Pero cuán difícil se ha vuelto para muchos meditar por la falta de práctica. Es necesario en estos momentos que vivimos el retomar esta práctica cristiana de la meditación. ¿Y qué es meditar? Es concentrarme en algo y reflexionar sobre él. Especialmente concentrarme en mi experiencia con Dios, con Jesús. ¡Qué hermoso! Los pastores no se quedaron con lo que habían visto y oído, sino que fueron a anunciarlo, a comunicarlo a los demás, para que el mundo crea. Este es el resultado de la meditación. La Virgen María guarda todo en su corazón para poder anunciarlo. ¿Y tú estás guardando en tu corazón todo lo que es de Dios para meditarlo y poder anunciarlo a los demás? ¿O ni siquiera has empezado? O peor aún, has empezado, pero lo has guardado solo para ti. Un verdadero cristiano no guarda nada para sí, no tiene reservas, todo lo coloca a disposición del Señor. No olvide las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.